¿Qué tal, señores? Yo quiero decirle a ustedes que el combate creativo es un verdadero reto. Y que aunque le dicen que eso es para enfrentarse en la vida real, que en la vida real es así, eso es mentira. Nadie crea una estrategia de 0 a 11, de 0 a creatividad, con medios y estrategia, con 9 personas que nunca ha visto en su vida en 8 horas. Así que eso es súper difícil. De los 4... Cada vez que yo hablo, aplaudan para yo poder leer mi nota. A diferencia de años pasados, ha sido un año mucho más estratégico. Es a las 3 de la mañana. Por una razón muy importante, porque... A diferencia de las... En serio. Yo también me quería a mi casa. A diferencia de los años pasados y los proyectos del año pasado, como felicitaciones o promociones, este caso es una situación mercadológica realmente difícil, que muchas agencias profesionales tienen que rascarse la cabeza para solucionar. Y... Y que a pesar de todo lo que dije antes, de los 9 personas que no conocían, de todo lo que planteó George, lo cual es un assessment muy real de lo que es este Iron Chef de creatividad, las propuestas que vimos hacían sentido. Y es la primera vez en estos 4 años tengo que yo vengo mayor cantidad de propuestas que por lo menos... tratan de tener coherencia, que tienen coherencia, y eso, por favor, apláudanse, no porque tenga que dar mi nota, sino porque ustedes se lo merecen. Yo creo que vimos, en creatividad no creo que no fue el mejor año, pero sí vieron 2 o 3 destellitos muy interesantes, que quizá sobrepasaron 2 o 3 cosas. Por ejemplo, el uso de la banda del banco me pareció un medio nuevo, interesante. Si hubiera tenido una idea adentro fuera mejor, pero el medio como uso es bien. Y creo que encontraron soluciones que cuando yo la vi me generaron a mí como director creativo una serie de ideas y de soluciones que yo no hubiera pensado, con un poquito de cosas gráficas. Y cuando me refiero a eso, me refiero a la ideita del teléfono con las 4 cositas arriba, que parecía que por ser algo gráfico, yo cuando lo vi otras cosas más que no estaban planteadas ni en la estrategia ni todo, pero que me podrían funcionar mucho a mí como director creativo cuando un creativo me viene y para ayudar a formar la propuesta. Así que nada, otra vez, apláudense. Entonces, lo que dice aquí la nota es que le voy a pasar a todo el equipo de Te Pago para que diga cuáles son los ganadores.